Sin duda que una victoria a nosotros nos da la posibilidad de seguir creciendo. Obviamente que con el transcurrir de los días y de las semanas vamos entendiendo un poco más la idea de no solamente de juego, sino del funcionamiento que necesitamos, y a partir de ahí construir victorias, eso hace que todo se vaya afianzando y asentando mucho más. Sí, sin duda que el resultado final y sobre todo los últimos 10 minutos terminaron con esa sensación de intranquilidad que hubiésemos necesitado tener otro semblante, pero bueno, jugamos ante un rival donde estaba urgido de descontar, lo hizo los últimos 10 minutos, pero los 80 que habíamos iniciado creo que son muy buenos. Habrá que corregir esos 10 para seguir trabajando y seguir creciendo. Y bueno, un equipo que siempre también tiene cosas importantes, pudo llegar al descuento y bueno, se puso por ahí en partido los últimos instantes, los últimos minutos, y bueno, tendremos que seguir trabajando para corregir esas situaciones, nada más. Creo que cometimos errores propios, forzados un poco también por el rival, obviamente que ya a esa altura estar 3-0 abajo por ahí corría más riesgo de la cuenta. Nosotros no pudimos tener una lectura correcta para poder terminar de ampliar la diferencia, pero así todo creo que nos forzaron a cometer esos errores y nosotros no podríamos o no tendríamos que haber caído en eso, pero en definitiva es un rival que siempre obligó, siempre quiso ir hacia adelante, corrió, como digo, con más riesgo de lo debido, y bueno, nosotros no pudimos encontrar esa jugada que nos termine de cerrar el partido y ampliar el marcador.